Hola, mi nombre es Rachel de Salvo y voy a facilitar el evento del día de hoy. Si tienen tal vez una llamada o una email invitando a esta llamada es porque usted está en una casa, en un área que estamos identificando, como reemplazando las líneas de plomo. Entonces, estamos felices de tenerles aquí con ustedes. Así que, por favor, queremos ver qué viene el tema después de construcción. Queríamos tal vez saber cuáles eran sus preguntas. Sé que algunos de ustedes están a través del teléfono. Si es que ustedes quieren ir a reunir este problema, pueden ir a tamarwater.org/led y pueden ver un banner que es azul, que dice entrada a la reunión. Para entrar en línea, pero pueden participar de cualquier forma y estamos interesados en hacer que ustedes participen el día de hoy. Así que vamos a empezar con vamos a ver los elementos del programa y vamos a ver que los específicos, los reemplazos de las líneas de servicio que contienen plomo. Vamos a tener bastantes oportunidades y queremos saber de ustedes, queremos escuchar de ustedes, vamos a tener algunos cuestionarios, van a haber algunas preguntas que van a venir. Si tienen alguna pregunta en algún punto, si es que tienen, si es que están al teléfono, pueden poner el asterisco 3 y si es que van a poder entrar a la reunión. Y si están en línea, pueden poner sus preguntas en el chat. Bueno, entonces vamos a ver preguntas. Simplemente queremos saber que tenemos queremos tener perspectivas para continuar. Entonces, esta noche nos estamos enfocando en las líneas de servicio y de reemplazo. Si es que ustedes quieren ver algo de filtros, no sé, tal vez ver el programa de reducción de plomo, tenemos más información en templewater.org/plomo y tenemos aquí también las grabaciones de todas estas reuniones en templewater.org/led. En español, tamarwater.org/plomo. Y bueno, de esta manera también les invitamos a que participen en esto para que nosotros podamos mejorar en el programa. Así que de nuevo, si es que están en el teléfono, pueden oprimir asterisco 3 si quieren hacer una pregunta y si están en línea, pueden ponerla en el chat. No solo voy a ser yo hablando el día de hoy, también está Tom Williams. Y algunos miembros del Denver Water, de la organización, para que nosotros podamos responder preguntas de ustedes. Y bueno, y con esto podemos continuar hasta nuestra primera pregunta para la noche. Si es que están en el teléfono y quieren participar. Quieren saber quiénes tenemos aquí. ¿Qué respuesta le describe mejor a ustedes? Uno, soy propietario de vivienda. Dos, soy un inquilino o rento. Y tres, soy propietario de vivienda y de otras propiedades que alquilo. Entonces, queremos saber qué respuesta le describe mejor. Uno, porque soy propietario de mi vivienda. Dos, porque soy inquilino o rento mi vivienda. O tres, porque soy propietario de mi vivienda y de otras propiedades que alquilo. Estoy viendo algunas respuestas, así que voy a repetir cuál respuesta le describo mejor. Primer número uno. Si es que es propietario de su vivienda, o primer número dos, si es que es inquilino o renta, o número tres, si es que es propietario de su vivienda y otras propiedades que alquila. Y entonces se ve que la mayoría de personas que están aquí son propietarios de vivienda, pero tal vez también hay inquilinos en la línea.
Y también hay una sección que también rentan y viven. Y esta información que vamos a hablar aplica a todas estas categorías. Así que si es que cualquiera de estas categorías que usted sea, aplica a lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, con esto vamos a empezar y vamos a dar una revisión general. Y tenemos un video para compartir de los diferentes elementos del programa y vamos a poner diferentes líneas de servicio. Si es que usted está en el teléfono, el video tiene buena narración de todas formas, así que todos, usted puede seguir en la línea. Así que continuemos con el video, por favor. Tomando acción para ayudar a proteger generaciones presentes y futuras del plomo en el agua potable. Es por esto que Denver Water ha lanzado su nuevo programa de reducción de plomo en el 2020. Mientras el agua que enviamos a nuestros clientes no contiene plomo, el plomo puede mezclarse con el agua si pasa por líneas de servicio hechas de plomo. Esto es importante porque el plomo en el agua puede afectar considerablemente la salud, especialmente de mujeres embarazadas, bebés y niños. Las líneas de servicio son las que conectan las cañerías maestras de Denver Water desde la calle hasta los hogares y negocios. Las líneas de servicio pertenecen a los propietarios y no son de Denver Water. Como parte del programa de reducción de plomo, Denver Water ha estimado que de 64 a 84 mil propiedades en su área de servicio tienen líneas de servicio de plomo. La organización piensa reemplazar estas líneas con cañerías nuevas de cobre y libres de plomo, sin costo directo para el cliente. La mayoría de las propiedades son casas hechas antes de 1951. El reemplazo de cañerías se llevará a cabo de barrio en barrio a partir del 2020. El reemplazar todas las líneas durará 15 años. Se le dará prioridad a áreas con gran cantidad de establecimientos que sirven a bebés y niños, áreas con altas concentraciones de líneas de servicio de plomo y vecindarios de bajos recursos. Reducir el riesgo del plomo en el agua de los hogares es otro aspecto importante del programa de reducción de plomo. Por eso, Denver Water está enviando gratuitamente a sus clientes una jarra y filtros de agua. Los filtros están certificados para eliminar el plomo del agua utilizada para beber, cocinar y preparar fórmula de bebés u otras bebidas. Aunque la fuente principal del plomo en el agua potable proviene de líneas de servicio que están bajo tierra, el plomo también puede entrar al agua a través de cañerías domésticas que contienen plomo. Esto incluye grifos y artefactos hechos antes del 2014, como así también soldaduras utilizadas para conectar cañerías de cobre antes de 1987. Para ayudar a proteger a todos los clientes de estas fuentes de plomo en el agua potable, Denver Water está aumentando el nivel de pH del agua que provee a todos los clientes. Este mayor nivel de pH reforzará la protección interior de tuberías y cañerías, reduciendo la probabilidad de que el plomo entre al agua. El cambio no afectará el sabor ni el olor del agua. Este extenso programa fue aprobado por la Agencia de Protección Ambiental y por el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado. Si desea conocer más sobre el programa de reducción de plomo, puede visitar denverwater.org/led o llamar al 303-893-2444. Bueno, ahora queremos saber cuáles son las diferentes cosas que necesitamos para hacer. Vamos a tener algunos de los detalles explicar después, pero quería saber cuál es la imagen más grande de lo que tenemos. La primera pregunta, entonces, que voy a traerle, Sara. Tenemos un par de preguntas en línea. Entonces, Vincent dice y está preguntando de qué manera o cómo sé si es que tengo una línea que tiene plomo. ¿Cómo sé si estoy en este programa? ¿Puede, por favor, hablar un poco de esto para que las personas puedan saber? Gracias por esa pregunta, Vincent. Bueno, nosotros recomendamos que vayan a denverwater.org. Slash LED, LEAD, y ahí se va a poder ver un mapa. Y ahí, a ver, tengo una línea de servicio de reemplazo
Entonces ahí van a ver una, van a poder ver con su dirección en específico y va a decir como confirmar la línea de servicio, si es que usted está en este programa, también que usted está directamente en el programa o si es que está en un diferente programa. Gracias, Sara. Y bueno, nuestra pregunta siguiente, tenemos bastantes preguntas desde los ¿cuándo sé que el trabajo está listo en mi casa? ¿Puede, por favor, decirnos en general cómo las personas van a ser notificadas si es que trabajo están viniendo a su dirección? Ah, gracias, Reito, y gracias a todos por sus preguntas. Estoy bastante estamos felices porque bastantes de ustedes que han visto que han recibido el paquete de información que si es que son alguien que propietario de la vivienda, digamos, y les mandamos con un mes de anticipación más o menos para que estén de acuerdo y para que estén conscientes de cuándo el tiempo venga. Por ejemplo, de qué tipo de trabajo va a ser. No tengo la agenda memorizada al momento, pero hay ciertos vecindarios que vamos a mandarles ciertas notificaciones. Lo que va a pasar el siguiente es que los contratistas van a llegar en en esas agendas y ellos van a explicarles a ustedes qué tienen que esperar y cuándo vienen esas líneas vienen a su casa para que ustedes exactamente sepan que el trabajo cuándo va a empezar. Entonces, la última parte que quisiera mencionar es que Sara mencionaba también es que no sé, está en el programa que también estaba el mapa que también está el programa donde estamos haciendo la construcción. Entonces, si ustedes buscan con su dirección en este programa, pueden ver lo que está pasando. Entonces, esto puede dar básicamente una línea de tiempo de cuándo puede empezar esta construcción. O puede ser, no sé, si es que el clima no lo permite, y bueno, va a depender de varias cosas. Ah, gracias, Pam. Bueno, nuevamente vamos a ir y continuar en más detalle esto después que vamos a hablar en la reunión. Así que vamos a tomar una o dos preguntas más. Sé que hay una pregunta de Jacqueline, y después vamos a ir a Sarah. Así que este programa fundado por fondos federales, sí, claro, Denver Water fue exitoso de haber sido dado 66 millones de dólares de un acto bipartidista en este caso, que parcialmente en este caso, lo bueno de esto es que se acelera este programa. Y vamos a hablar un poco más de esto en lo que el impacto de 2023 doblar los esfuerzos en este sentido. Y esto lo que significa es que nosotros podamos trabajar con más personas en este proyecto. Gracias, Sara. Y vamos a tener una pregunta más. Hay alguien que nos está acompañando desde el teléfono, así que Roger tiene una pregunta sobre test en las aguas. Sí, sí puedo escucharle, puedo escucharle. Sí, puedo escucharle. Claro, continúe con su pregunta. Bueno, he estado fuera de la ciudad porque soy un hombre de negocios y volví recién a casa. Y bueno, y vi a las personas que están testeando el tema del agua, a cosas que no se ha hecho antes. ¿Tengo que hacer esto todavía o no sé si están entendiendo bien? Si es que alguien ha sido reemplazada o ha sido reemplazada con el propio uso, entonces, ¿todavía debería hacer este texto o no? Perfecto, gracias, Roger.
Bueno, voy a ir ahora, si quieres hablar y de qué significa este test del agua y cómo funciona y qué se puede esperar. Claro, Roger, gracias por preguntar esto. La pregunta corta es si usted puede colectar estos microdemuestras de nosotros. Por ejemplo, no sé si es que no se acuerda, por ejemplo, de una caja, por ejemplo, todavía se puede hacer, si es que usted no está 100% seguro de cuáles son las líneas de servicio, y las líneas de servicio que son, que nosotros básicamente sabemos más o menos y cuándo fueron las casas construidas por los récords de del condado. Pero en sus récords, en este caso, si es que tal vez la línea estuvo reemplazada en algún momento, y es que tal vez nosotros no tenemos récord de eso, si es que hay tal vez alguna línea de plomo ahí. Entonces, en este caso, no sé si es que no solamente para su casa, sino para alguien más también en la línea. Por ejemplo, si es que hay otro tipo de cosas en la casa que puede ser también en la casa. Entonces, no solamente para nosotros es bueno colectar esas muestras, enviarnos a nosotros y para nosotros realmente saber si es que hay plomo en esa línea de servicio o no. Ah, gracias, Tammy. Creo que esto es muy. Ayuda mucho. Vamos a reiterar que no es la primera vez que hay diferentes cosas en el programa y hay diferentes cosas que podemos también pensar en diferentes líneas de servicio y cuál es el proceso. Sé que estamos tal vez no estamos pensando en mucho todos los días. Entonces, no sé, quisiera empezar. No sé, te damos un paso hacia atrás y primero empecemos de qué manera podemos esperar este tipo de reemplazos. Bueno, muchos de ustedes puede ser que ustedes están presentados a nueva terminología, no sé, líneas de servicio, puede ser bastante confuso, pero en este caso algo que lo que estamos hablando es de las cañerías que vienen de la cañería maestra hacia la línea de servicio de la casa. Y de esa manera, entonces, esto es el corazón del programa de reducción de plomo para la Tender Water. Y 84.000 propiedades que pueden tener líneas de servicio que contienen plomo. Queremos tener récord de esto porque hasta ahora hemos cambiado ya bastante desde 2020. Hay dos formas de cambiar estas líneas de servicio por Tender Water. La primera es una línea de servicio que puede ser hecho posible por el Denver Reduction Program o también cuando estamos hablando de las rutinas que hacemos normalmente. Entonces, anteriormente, antes del programa, antes de esto, incluso Denver Water ya estuvo reemplazando esas líneas de plomo que se fueron descubiertas normalmente con costos de mantenimiento. También, cuando las propiedades fueran, no sé, por ejemplo, se rehacían, también las líneas de plomo se cambiaban. Entonces, no sé, 1.200 cañerías de plomo se cambiaban con estos esfuerzos. Entonces, más o menos, Tender Water el área de servicio, el área que tiene. Bueno, entonces quisiera recordarles que Denver Water y este programa de reducción de plomo empezó en 2020 y básicamente lo que esto hace es que cambia de todas estas líneas de plomo sin costo para el propietario. Y estas líneas de servicio, por ejemplo,
a través de sus iniciativas de Underwater, reemplazará estas líneas de servicio que contienen plomo en 15 años en lugar de varias décadas. Entonces, ahora nosotros podemos doblar el monto de lo que podemos gastar en 2023, y esto acelera en general lo que podemos hacer en el programa. Información que tenemos en Underwater en 2023 es un mapa interactivo que está en nuestro website, y pueden poner simplemente su dirección y van a poner el nombre del contratista que está haciendo ese contrato y cuándo va a estar esto disponible. Esto va a poder en denverwater.org y pueden buscar en Paper Replacement o pueden poner denverwater.org/pipes directamente. Creo que tenemos un poco tiempo para otra sesión de preguntas y respuestas para ver si es que hay alguna cosa que está pasando. Entonces, voy a ver otra pregunta. Tenemos varias personas que están en línea preguntando si es que ellos pueden hacer el trabajo ellos mismos y pueden ser reembolsados de alguna manera. Pueden decirnos cómo se ve este programa de reembolso. Sí, claro, con gusto. Bueno, el problema la respuesta es sí. Ustedes pueden reemplazar esta línea con contratistas y hacerlo. Hay un proceso para eso. Así que vayan a jetwater.org/led y busquen reimbursement o reembolso parcial, y se va a ver un reembolso. Y también hay diferentes cosas de que les identificar. Entonces, por ejemplo, el pago es $3.800. Ese es el reembolso parcial. Pero más o menos no puede ser un poco más de eso. Pero les dice cómo aplicar para esto, para trabajar con Denver Water y las organizaciones sin fines de lucro para hacer esto, que puedan trabajar, hacer este formulario o hacerlo en línea ustedes directamente. Pero pueden ir a denverwater.org/led reimbursement and replacement o reembolso y reemplazo, y ahí pueden encontrar esto. Gracias. Bueno, voy a mandar otra pregunta a su dirección. Andrew en línea dice, como propietario, cómo testar el agua? Por favor, ¿nos puede decir cómo estas notificaciones salen y cómo nosotros nos enteramos de esto? Claro. Bueno, cuando el tema de la propiedad, por ejemplo, quiere que nosotros mandaríamos esto a través de correo postal, en este caso. Y entonces, en este caso, si ustedes recibieran esto, podemos tener información de contacto, como, no sé, si es que tienen un PO Box o si viven fuera del estado, tenemos la información de los dos. Entonces, podemos tener estos dos, es que podemos enviar esto a los hogares. Entonces, si ustedes tienen una propiedad, ustedes son propietarios y quieren encontrar esa información, pueden encontrar esa información y enviarlo también. Y también las preguntas y las partes, en este caso, sí, ¿qué se puede esperar? Los contratistas pueden realmente ir a su casa y hacer el trabajo, y pero tenemos nosotros saber que coordinen con sus inquilinos y que en este caso el kit se puede enviar directamente a la propiedad, pero antes de esto se puede mandar una notificación primero de la dirección va a enviar el kit, y también del propietario.
Y para básicamente decir, esto es lo que va a pasar, ustedes van a recibir una caja en tal fecha, entonces no tenemos toda, en este caso, la información, así que tal vez solo nos comunicaríamos con la premisa. Si es que alguien no es el propietario ni estos materiales, por favor, déjenos saber cuáles son los datos de contacto de sus propietarios para hacer que ellos, como inquilinos, se contacten a ustedes como los propietarios. Gracias, Pam. Sé que queremos entrar a los detalles, que están varias de las personas que tienen preguntas, así que queremos ver. Simplemente a recordar a las personas que están en el teléfono, pueden hacer preguntas llamando al 888-485-5398. Así pueden hacer una pregunta en el canal inglés y se les interpretará consecutivamente. Así que si es que tienen tal vez alguna pregunta, de nuevo, este número es 888-485-5398. Y bueno, entonces podemos, si es que ustedes quieren contactar al tema de servicio y contacto al cliente, en este caso pueden llamar al 303-893-8404. Entonces, con esto quisiera que Pam pues podamos ver de qué manera cuáles son los pasos de que esto, cómo se ve. Claro, sí, hay varios pasos. Así que antes de que nosotros vamos a reemplazar, hay, por ejemplo, hay diferentes cosas que se están movilizando. Entonces, estamos hablando de kits para el agua, de calidad de agua, y este test es gratis. Y dice cómo recolectar la muestra, cómo enviarla, y bueno, básicamente cómo nosotros analizaremos las muestras para ver si es que hay plomo ahí. Entonces también ver investigaciones en las líneas de servicio que nosotros vamos a ver confirmar que hay plomo en las líneas. Así que es ahí, como ven en las fotos, es más que bajo. Para ver cómo es el material. Sí, justamente hay plomo ahí, o no, no hay, o sigamos investigando. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer es no parquear, por ejemplo, en la foto que Sara mandó antes. Estamos hablando, es lo que viene desde la cañería maestra hacia su casa, entonces tenemos que abrir la calle para poder hacer eso. Entonces, si es que ustedes viven en la ciudad y condados de Denver, o incluso fuera de Denver, hay bastante construcción que está sucediendo. Entonces, hay diferentes marcas en este caso que se utilizan para ver. Entonces, simplemente queremos ver si es que no. No sé, por ejemplo, líneas de internet o cualquier otra cosa. Y cualquier otra cosa, vamos a hacer una investigación interior para ver las líneas que están en. Entonces, van a investigar el tema de afuera, pero también van a ingresar. Entonces, en la siguiente vamos a pasar más detalle en el tema de esta visita dentro de la casa con un contratista. Primero, obviamente, tendríamos que tener su consentimiento para reemplazar esto. Y con su consentimiento, después de esto, este formulario. También pueden encontrarlo en línea tempowar.org/consent. Y con esto, y sin esto, nosotros no podemos reemplazar esto.
Yo no estoy, no sé si ustedes piensan, no estoy listo para, así que si quieren, nosotros podemos tener esta conversación en casa y no sé, contratistas van a ver, van a estar ahí, y si es que vienen, por ejemplo, y dicen, no tenemos una forma de consentimiento, le van a decir cómo contactar a servicio al cliente, pero como dije antes, si usted no es el dueño de la propiedad, así que por favor llamen al customer care con la información de su landlord y el número es 303-893-8448 para que nosotros podamos mandar esto a que alguien pueda reemplazar la línea. Entonces, después de esto, se enviaría al día de la construcción. Bueno, entonces antes de eso, estamos hablando de seguridad y quería decir un poco, un par de comentarios de esto. Creo que todos hemos escuchado el tema de diferentes clientes que estamos hablando de algo que dejar que nos, simplemente se nos dejan entrar a la casa, no sé que no es fácil. Entonces ahí simplemente quieren estar poniendo atención, que tengan sample water, ellos tienen ciertas, y ustedes pueden verificar los contratistas en este mapa. Y como mencionaba, ellos tienen ciertos credenciales que ellos les pueden mostrar. Y nosotros podemos reunirnos con ustedes para esta propiedad de inspección. Entonces, se entra, por ejemplo, esto es típicamente en el sótano o afuera o cerca de la calle o de la vereda. Entonces, cualquier impacto potencial en este caso se puede discutir en ese momento. No sé, por ejemplo, si es que su línea entra por la pared, por ejemplo, si nosotros tenemos que acceder a eso a través de eso, entonces todo ese tipo de cosas se va a discutir en eso. Una vez que esto se haya completado, se empieza a ver si es buena manera para usted, si es un buen día para usted. Y bueno, entonces, ahora veamos qué será durante el reemplazo de líneas de servicio que contiene Plum. Creo que en este slide tenemos un video que tiene un, básicamente, qué esperar el día de la construcción. Entonces va a decir siempre en detalles de cuándo no sé, mover el auto o diferentes técnicas que nosotros utilizamos para reemplazar esa línea. Y como el primer video ya no va a ser nativo, así que con el teléfono tenemos inglés y en español. Entonces tenemos un poco de retraso. El video de español es un poco más largo. Así que para las personas en inglés vamos a esperar que esperen un poquito cuando el video se acabe. Hay tres cosas importantes que necesitas saber acerca de lo que sucederá durante la construcción. Primero, su servicio de agua será suspendido hasta por 8 horas, así que planifique de acuerdo con este horario. Segundo, el dueño de la propiedad o la persona que asigne que sea mayor de 18 años de edad debe estar presente en la propiedad en todo momento. Tercero, partes de su calle estarán cerradas de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde. Necesitará mover sus vehículos en la mañana para dar acceso a las cuadrillas de construcción para que se estacionen. Recuerde, es posible que hagamos varios reemplazos de líneas de servicio en la misma calle, por lo que el equipo de construcción podrá permanecer en su vecindario por varias semanas. El reemplazo de la línea de servicio comienza con el uso de una excavadora para cavar un hoyo en la calle. Luego, las cuadrillas usarán palas para llegar a la cañería principal. Esto es para ubicar en dónde se conecta la línea de servicio de plomo antigua a la cañería principal.
También excavaremos un segundo hoyo alrededor del medidor de agua en su patio. Esto es otro punto de acceso para llegar a la línea de servicio. Las cuadrillas después entrarán a su casa. Usaremos una entrada lateral o puerta trasera de ser posible y colocaremos un revestimiento de suelo para proteger el piso. La técnica de arrastre es un método común para reemplazar una línea de servicio de plomo. Esto incluye desconectar la línea de servicio antigua de la cañería maestra en la calle y después, dentro de su casa, las cuadrillas desprenderán la línea de servicio de donde ésta se conecta a la plomería de su casa. Luego pasaremos un cable a través de la línea de servicio antigua y lo conectaremos a una tubería de cobre nueva. El siguiente paso implica usar una excavadora en la calle. La máquina jala el cable y la línea de servicio de plomo antigua a través del suelo. La nueva línea de servicio de cobre se arrastra junto con esta. Luego, los trabajadores conectan la nueva línea de cobre a la cañería maestra. Con la técnica de perforación dirigida, las cuadrillas desconectan la línea de servicio con plomo antigua de la cañería maestra y de la casa, y la línea antigua se quedará abandonada bajo tierra. Los trabajadores también desconectarán la tubería de plomo antigua de la cañería maestra y de la plomería de su casa, con el fin de que la tubería no vuelva a utilizarse. Luego, se coloca una máquina barrenadora en la orilla de la propiedad. Los trabajadores usan la máquina para excavar un nuevo hoyo en la tierra. La máquina perfora hasta que llega a un lugar designado en el sótano o en el área debajo de su casa. Las cuadrillas conectan la nueva línea de servicio de cobre al taladro y la sacan por el hoyo. Luego, los trabajadores conectan la nueva línea de cobre a la cañería maestra. Verificaremos todas las nuevas conexiones para asegurarnos de que están seguras. Estas técnicas evitan tener que acabar una zanja a través del patio. Sin embargo, hay algunos casos aislados en los que se requiere cavar una zanja. El paso final del reemplazo implica conectar la nueva línea de servicio de cobre a su tubería interior y luego enviar el agua a través de la nueva tubería a su casa. Una vez que se termine el reemplazo, abriremos la válvula y enviaremos agua a su casa a través de la nueva tubería. Si su medidor de agua estuviera ubicado dentro de su casa, lo más probable es que sea trasladado al exterior durante la construcción. Esto nos facilitará el acceso en el futuro. Vamos a dar cierta información de qué contratista va a estar trabajando en esa área. No sé si es que alguien viene a su propiedad. Por favor, contáctenos a ler@denverwater.org 303-893-2444. Creo que ya está nuestra Lorena en español, está de vuelta, así que continuemos y ver qué estamos, cómo se va a ver el tema del reemplazo. Bueno, un par de tips más del tema de cómo el día de reemplazo puede ser mejor. No sé, por ejemplo, la rutina de la mañana, no sé, como bañarse, hacer la lavandería, cosas así, hacer todo eso antes de que el agua se vaya. Va a ser todo el día, sería un periodo de tiempo, no sé, el decreto de cuando se está cortado, de cuando están, no ducharse o el agua caliente o nada así, porque no intenten utilizar el agua, simplemente no, si no se sabe porque está hay los contratistas van a decirle eso, así que nosotros entendemos que la construcción puede ser disruptiva, pero es importante que
durante construcción alguien en la propiedad y pedimos que sea alguien mayor de edad, de 18 años o más. En el caso de que cosas que no sé, para que nosotros podamos hablar de cosas importantes con usted. Queremos también hablar de cualquier cosa que nosotros pudiéramos hacer durante el día. Entonces, ahora podemos ir a. ¿Qué podemos esperar después de el reemplazo de las bienes de servicio que contiene el club? Bueno, después de haber visto el video de cómo se ve este reemplazo, puede estarse preguntando sobre, no sé, cómo usar, no sé, el tema de qué va a pasar con mi jardín o qué va a pasar con mis sprinklers. Nosotros vamos a cuidar de esto. Después de que las cañerías sean reemplazadas, nosotros estaríamos cubriendo esto. Nosotros, que los servicios estén como a nivel del original y que no haya un mayor impacto ahí. Si es que es necesario, van a venir landscaping y van a venir jardineros para ver eso en un día siguiente, en el caso de que sea necesario. Cualquier contratista en este caso lo hace de alguna manera diferente, pero puede ser que lo hagan una cuadra al momento o que llegue después de unas 2 semanas. Pero si es que hay restauración, ellos van a volver y estos incluyen cualquier cosa que fuese, sea rocas, si es que, no sé, cualquier cosa que, y si incluso las líneas de irrigación que están son impactados, van a ser reemplazados. Entonces, nosotros les vamos a pedir que, si que, por ejemplo, puedan prenderlos para ver y asegurarnos que no estén impactados. Y si es que están, por ejemplo, están cerrados porque del tema de así, si es que están cerrados por el tema del invierno, perdón, asegúrense de tener estos contactos de Tenderwater para que ya cuando la primavera se pase, ustedes puedan contactarse en el caso de que algo pase. Así que puede ser que esto haya pasado y pasa también. Entonces, ustedes pueden contactarse con nosotros y pueden. Es que ustedes están planeando de qué manera hacer esto. Hay flores y cosas así que a las personas que realmente les gusta y queremos asegurarnos que. Ustedes pueden pedir a los contratistas que puedan identificar, por ejemplo, si es que hay de qué manera pueden impactar ciertas plantas o ciertos lugares, por ejemplo, no sé, paredes o lo que sea. Entonces, cuando se restaure, nosotros se puede, por ejemplo, una parte del drywall se necesita sacar, nosotros estaríamos dónde está esto para que ustedes se puedan preparar de esta manera y tengan que restaurar esto y de qué manera necesito hacer esto. Y bueno, para la calle en este caso tenemos un patch en este caso para que esté asegurada la vía. Pero dependiendo del clima va a venir para poner, no sé, asfalto o concreto, dependiendo de lo que sea, para hacer que los mejores resultados para todos. Pero los reparos depende de, en este caso, las agendas. Y bueno, continuando al siguiente, vamos a ver sobre qué espera después del reemplazo de las líneas de servicio que contienen plomo y lo importante que es la descarga de las tuberías y es importante. No estamos hablando simplemente de soltar el agua, sino a abrir el agua por ejemplo, el sink, del lavamanos, de la ducha, lo que sea, para que. Porque hay ciertas partículas de plomo pueden haber que estar ahí
cerca de, entonces, o en otros lugares de la cañería, entonces puede ayudar al tema de plomo temporal. Entonces, es simplemente para asegurarse que esté seguro y que todo el plomo esté fuera y que esté seguro. Entonces, para poder asegurarse que toda esa descarga se vaya, y vamos a ver el siguiente slide, que es básicamente lo que eso es. Entonces, lo que ellos van a hacer es algo exterior, después de la construcción. Entonces, lo que ellos van a hacer, y de ahí van a venir dentro de la casa, y por eso es importante estar al final de la construcción, porque ellos van a hacer también esa descarga interior, donde le van a mostrar en dónde y cómo hacerlo. En total, esto debería ser de, no sé, 30 minutos. No sé, ustedes están ahí ya todo el día, pero este es un caso importante. Y no quiero enfatizar en esto suficientemente, que es empezar y empezar en esto, de qué manera es esto. Entonces, después de esto, es que después de un mes de esto, ustedes, después de un mes, o sea, hagan 5 a 10 minutos una descarga, no sé, porque, por ejemplo, después de que cosas que el agua no se ha usado, por ejemplo, es bueno utilizarlas y hacer esas descargas. También, se recomienda también limpiar lo que está justamente debajo del grifo de agua. Entonces, justamente, estoy pensando incluso para mí misma, es como, en general debería hacerlo ahorita, pero bueno, ahorita voy a pasarle a Rachel para continuar con nuestras preguntas. Tenemos algunas preguntas, tenemos... ya hemos escuchado de PAM, de cómo descargarle sus cañerías, y sus tuberías. Básicamente, ¿qué confianza siente con relación a su capacidad para descargar los grifos después de la construcción? Oprima 1 para seguro, oprima 2, algo seguro, y oprima 3 para inseguro. Entonces, de nuevo, ¿qué confianza siente con relación a su capacidad para descargar los grifos después de la construcción? Oprima 1 para seguro, 2 para algo seguro o 3 para inseguro. Y ya estoy viendo ciertas respuestas que están llegando. Yo estoy viendo que hay algunas preguntas. Si es que hay tales preguntas, simplemente queremos recordarles a todos que hay preguntas, no sé, en especial para su propiedad. Por favor, háganos saber en LED, en denverwater.org/LED o plomo, y nos dejen saber de esa forma. Así que nosotros estaremos felices también de contactarnos por teléfono. Nosotros estaremos felices de responder sus preguntas. Veo el tema de preguntas, el tema de después de construcción, de descarga después de construcción. 76% sienten seguros, y un poco de ustedes que no se sienten. Entonces, y también tenemos personas que se sienten inseguras. También gracias por decirnos de esto para ver de qué manera nos comunicamos con el programa. Sé que tenemos algunas otras preguntas, así que voy a pasarle a usted, Sara, para que usted pueda hablar un par de cosas más antes de reemplazo. Sí, gracias. Bueno, antes de para evitar los filtros, para evitar el consumo de plomo después continúan, usen los filtros. Y pueden estarse preguntando por qué. Bueno, en este caso, no sé, por ejemplo, plomo puede estar todavía ciertos, estar en algún lugar, por ejemplo, en irrigadores o cosas así.
Entonces, el filtro ayuda a hacer una protección extra. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos intentando es que los niveles de plomo se hayan reducido significativamente. Y lo que estamos hablando de la cañería dentro de su casa, y va a tener una carta desde nosotros. Así que también vamos a hacer que Rachel diga nuestra pregunta final. Y bueno, nuestra última pregunta, y vamos a ir a continuar para más preguntas y respuestas para ustedes. Bueno, ahora que ustedes ya han escuchado toda esta información de lo antes y después de la construcción, ¿sobre qué aspecto del reemplazo de las líneas de servicio que contienen plomo sigue teniendo más preguntas? Y ahora tenemos cinco respuestas, así que prefiere uno si es que tiene preguntas con la etapa previa a la construcción, sea investigaciones, formulario de consentimiento, visita al lugar. Presione 2, si es que tiene preguntas con respecto al día de la construcción, la excavación, reemplazo de tuberías, reconexión y plomería. O 3, para restauración, reparación del jardín, remendar y condicionar las calles. O presione 4, para descarga posterior al reemplazo, descarga de tuberías, limpieza de aireadores. O prima 5, para el análisis del agua y uso de filtros tras el reemplazo, sea uso continuado del filtro, recogidas de muestras, etcétera. Así que déjenos saber. 1, para etapa previa a la construcción. 2, día de la construcción. 3, para restauración, después del reemplazo. 4, para después del reemplazo, la descarga de las tuberías. O 5, para el análisis del agua y el uso del filtro tras el reemplazo. O recogida de muestras. Así que estoy viendo ya algunas respuestas que están. Parece ser que la mayoría de las personas están hablando del tema de los días de la construcción, excavación, reemplazo de tuberías, reconexión de todas las cosas. Ciertas personas tienen el tema de la preconstrucción y esa parte. Entonces es muy. Todo lo que nosotros estamos intentando es todas las comunicaciones del programa. Gracias por participar. Así que quiero simplemente tomar nuestros últimos minutos para preguntas que tienen ustedes. Están en cosas que hemos tenido y la primera que tenemos en línea es: ¿tengo que estar en la casa para el reemplazo? ¿Puedo firmar la forma de consentimiento cuando ellos vengan a mi casa? Sí. Sí, necesitamos que alguien esté en la casa, sea el propietario o alguien que esté en la casa el día del reemplazo. Y tomando en cuenta que cuando es un buen día para que ustedes puedan hacer esto, y ustedes puedan encontrar esta forma de consentimiento cuando estén cada uno de los trabajadores de ahí, o las investigaciones, cuando estamos hablando de ustedes no tienen que mandarlo a través del correo, no sé, y no sé, tal vez tener esta interacción con los contratistas, y ustedes puedan realmente. Los contratistas tienen formularios para que ustedes puedan llenar y tienen un QR code o para el website. Sara, voy a continuar a ustedes. Tenemos uno de Josh que está en línea. Y si es que las líneas principales van a ser cambiadas, además de las líneas de servicio, y además de eso, si es que las líneas de servicio. También el metro, el de la casa. Bueno, en este caso, lo que nosotros estamos viendo, nuestras cañerías no son inicios de plomo, más bien, no, eso no es parte del programa de reducción de plomo. En este caso, es lo que estamos haciendo es directamente al metro. Esto es parte del programa. Entonces, si es que los clientes tienen las líneas,
y tienen ciertos diferentes usos y entonces eso sí tiene que ser reemplazado. Creo que tenemos un par más de preguntas. Tenemos no sé, dos preguntas más. Tenemos a personas esperando en el teléfono. Tenemos una pregunta de moviendo las Michael, ¿puedes escucharnos? Sí. Por favor, haga su pregunta. Bueno, de hecho, puse la pregunta, y, pero ahora tengo otra. ¿Cuánto sería el costo de esto para el propietario? Sé que hay fondos federales, pero aparte del reemplazo, no sé, del cambio del, no sé, ¿esto es responsable el propietario de algo de esto? Gracias, Michael. Esta es una importante pregunta para todas las personas. Así que vamos a dar una. Y la respuesta de esto es no, no, no hay costo para el propietario. General Water va a venir y va a hacer esto y va y no costo adicional para usted o para el propietario. Este costo sería si es que hay alguna cosa de drywall que se tiene que poner nuevamente, a veces que que es del caso, a veces que no es del caso. Entonces, la respuesta corta es tiene un problema. Entonces, creo que vamos a tomar una pregunta más. Creo que en el teléfono tenemos que tienen una pregunta con respecto a el calendario y qué puedo escuchar. Sí, sí puedo escuchar. Dime con tu pregunta, por favor. Creo que es una muy buena. Sí, gracias. Quería preguntarle qué tan. No sé, dicen que estaban hablando sobre un paquete que va a venir un mes anteriormente. ¿Qué tan anterioridad se ponen estos servicios? Estoy. No sé, curioso con respecto a esto. No sé si tenemos que estar en la casa ahí, por ejemplo, vivimos solos. Entonces, por ejemplo, si es que yo rento mi casa, por ejemplo, que están tengo Airbnb, por ejemplo, y tengo que notificar a estos individuos que vayan a otro lugar. Entonces, esa es una muy buena pregunta. Bueno, hay un poco en este caso de la manera que ellos utilizan. Nosotros hacemos estas investigaciones un mes antes de reemplazar esto. Entonces puede ser a través de esto. Entonces, no sé, por ejemplo, empezamos una cuadra y estamos continuando con esto. Entonces creo que, no sé, serían unas 2, 3 semanas antes. Entonces se intenta planear antes de esto. Entonces, ¿cuánto y cuándo ustedes pueden tener tiempo para hacer eso? No van a ser definitivamente solo 2 días en avance, sino más bien para que tengan, no sé si tengan su situación de Airbnb, por ejemplo, y con respecto a algo con, no sé, el límite de tiempo. Se está viendo a cada una de las diferentes cosas que hay y que hay, por ejemplo, de esta semana y esta semana. Son buenos porque al fin y al cabo queremos que los servicios y esas líneas continúen. ¿Cómo ellos están continuando y cómo va a estar este día o este otro día? Entonces, los contratistas son muy buenos en trabajar con eso, pero no estamos hablando de días, sino más bien un par de semanas más. Gracias a todos. En segundo vamos a continuar a Sara a un par de cosas que hicimos sé que hay más preguntas y quisiera que realmente nos contacten directamente y tengan una conversación con nosotros. De cualquier pregunta sobre su propiedad o
cualquier cosa del programa. Entonces pueden mandarnos un correo a led@tamperwater.org o darnos una llamada al 303-893-2444 para asegurarnos que ustedes tengan sus preguntas resueltas. Y ahorita vamos a continuar con Sara para simplemente las conclusiones y para que dónde pueden ustedes continuar para encontrar más información. Ah, gracias. Bueno, simplemente para reiterar lo que nosotros hablamos el día de hoy, las siguientes cosas que estamos haciendo, quería recordar a las personas, así que por favor, simplemente si reciben los kits, por favor, por favor, y si son propietarios, firmen los consentimientos. Y pueden encontrar esto en denverwater.org/consent. Y si es que ustedes son, no sé, un inquilino o alguien que renta, asegúrense de contactar a sus propietarios para que ellos estén completando todo esto. Entonces, continúen usando su filtro en el tema de simplemente porque pueden haber partículas que se queden en la pluma. Entonces, simplemente queremos asegurarnos de que todo esté seguro. Y también queremos que ustedes, no sé, vayan a tamperwater.org para nuestras actualizaciones por correo electrónico. Entonces, pueden encontrar esto en. Pueden encontrarnos por correo electrónico en led@tamperwater.org o pueden estar en el número de teléfono el 303-893-2444 y también si es que quieren encontrar esa información en español en denverwater.org/plomo. Así que si tienen también otros idiomas de otras personas, tenemos soporte para ayudar en otros idiomas. Entonces, esto está en el correo electrónico. Y bueno, nuestra información está en inglés y en español en nuestro sitio web. Entonces, simplemente quisiera agradecerlos por estar aquí el día de hoy y tengan una linda noche.